Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo un video de cómo cambiar la hora. Allá está enfrente del dashboard, está también. Y aquí en el screen está la hora, ¿verdad? Este es un 2018 Infiniti Q50 Sport. 2018 Infiniti Q50 Sport. Vamos a trabajar con esto. Bueno, aquí nos vamos donde dice setting. Vamos a tratar primero si es digital. Pues sí, ¿verdad? Es digital, entonces vamos a setting. Aquí está. Setting, Bluetooth, teléfono, vehículo, navegación, ajustamiento de volumen, screen, audio. ¿A cuál nos vamos aquí? ¿A cuál nos vamos? Bueno, vamos a hacer algo. El audio está apagado. Vamos a darle un screen. ¿Por qué no nos manda a la hora? ¿Por qué no nos manda a la hora? Creo que aquí no es para cambiar la hora. Setting. Bluetooth, un vehículo. Vamos a vehículo. Las luces. Luces. Sensores. Batería. Lock. Entonces, todo muy digital, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esto. Todo es digital y no podemos estar pues moviéndole aquí, ¿no? Vamos a ver otro. A ver el screen. Display off, day change, reset. No, vamos a dejarlo como está. Creo que se complica esto. Vamos a entrar en para cambiar el reloj. Esto sí me cuesta un poquito, ya que no recuerdo haber cambiado la hora en un Infinity. Pues se me complica. Se me complica. Vamos a ir a navegación. Tal vez tengamos que cerrar primero el navegador para que nos dé la opción. Tampoco puede ser tan fácil, pero no lo encuentro en este momento. A ver, vamos a ver. Vehículo, audio, screen, volumen, mirror. Oh, vamos, aquí esta flecha, creo que sí. A ver, aquí tiene que estar. Ajá, ya apareció clock. De acuerdo, miren, está aquí. Vamos primero home, a menú. Ya la encontré. Menú, setting. De ahí nos vamos. Aquí está esta flechita que hay más opciones. Y aquí aparece clock. ¿De acuerdo? Y la cámara con sensores, todo. Bueno, aquí está clock. Ahora sí. Clock for mirror. Y está. Ahora sí, muy fácil. Aquí está. Para subir de horas más o menos. Y mire, al subir aquí son las 11, cambia ya y cambia aquí al frente también. De acuerdo, le voy a subir otra hora. Ahí están las 12, son como son las 10, lo voy a dejar en las 10. Y abajo están los minutos, son las 10:21, le vamos a poner 23. Cambia aquí y cambia aquí también. De acuerdo. Bueno, vamos a dejarle 10:23. Esa es la hora correcta. Bueno, espero que les sirva este video una vez que ya haya salido de aquí. Y si le aparece como 24 horas, pues aquí quítele esta opción. Póngale de 24 horas, como las 12, las 13, las 14. Y si no le gusta, quítele esta opción. Y le aparece como las 12, la 1, las 2, las 3. Y bueno, vamos a cerrar porque no quiero tocar aquí. Nos vamos aquí a back. Back, para atrás. Para atrás y nos vamos a menú. Bueno, hay otro tip. Si usted va a manejar este carro y si se da cuenta, yo le estoy poniendo la velocidad, pero no me obedece la cámara, ¿verdad? ¿Por qué la cámara no? Bueno, debería estar prendida. Ahí está la cámara activada, los sensores.
Y si esta tiene cámara al frente, atrás, al lado derecho, y si usted va a manejar y no le marca en la cámara, es que tiene que cambiarle aquí en Change View. Si usted quiere que sea para el frente, aquí está para atrás y los lados. Si le cambia aquí, le va a poner para el lado derecho y para atrás. Si le cambia, le va a poner para atrás solamente, ¿verdad? Bueno, esta es una opción de cómo la cámara trabaja. Espero que les sirva. Y pues nos vemos en otro video. Así es que hasta la próxima. Ahí está por el frente y los lados. Y si voy hacia al frente, pues queda así, los frente y los lados. Usted tiene que cambiarle a la forma que usted te le guste o necesite, solamente cambiando en Change View. Ahí. Y oprime el ¿cómo quiere usted que se vea? Al frente y a los lados, al frente, al lado, o al dar marcha atrás, pues se ve atrás y a los lados, ¿verdad? Bueno, espero que le sirva. Este es un 2018 Infiniti Q50 Sport, 2018 Infiniti Q50 Sport. Hasta la próxima.